Llegué a maestro en mi primer día jugando a ese juego. Después de verlo en un video, decidí descargarlo y probarlo, ya que es muy parecido al Call of Duty Warzone. Y también me gustaron mucho las armas. La verdad es que se sienten bastante bien. Llegó a complicarse un poco ya en Diamante 1, y ya eran las 12 de la noche. Quería dormir, pero me faltaban unos puntos. Hace dos días hice un directo que duró 8 horas. Mi primera vez jugando este juego. Ese mismo día, llegué a maestro en ese mismísimo directo. Desde entonces, no he vuelto a jugar. Si quieres subir de rango, intenso pero insano, juega en Rebirth. El otro mapa simplemente lo odio. Creo que es muy malo. ¿Por qué? Porque es muy grande y casi no encuentro a nadie. Aunque revivas, caes muy lejos del enemigo. A algunos les gusta campear y cuando el juego mete bots en ese mapa tan amplio, no los encuentras nunca, lo que se torna un poco aburrido. Sin embargo, y no obstante, Rebirth Island, ese mapa lo cambia todo. Combate todo el rato, mapa pequeño, cuando revives sabes dónde caer o simplemente caes donde hay acción. No sé si soy yo, pero Rebirth Island, perdón que lo llame así, solo tengo un día jugando este juego y no me acuerdo del nombre del mapa. Pero bueno, creo que ustedes me entienden. Bueno, como les decía, no sé si soy yo, pero al jugar en Rebirth Island, siento que todo el rato estoy activo, estoy constantemente peleando contra otros jugadores, toda la partida entera. Si este juego solo tuviera el mapa, ese, el del valle, el primer día de jugarlo ahí se quedaría, y no lo jugaría más. Pero Rebirth Island lo cambia todo en absoluto. Convierte este juego en un shooter royal insano, lleno de acción y debo decir que incluso más que muchos otros, ya que desde que caes estás peleando contra otros jugadores hasta el final de la partida. Amo la pelea que hay constantemente. Bueno chicos, los dejo con lo que queda del gameplay para que vean cómo no me la paso ni dos minutos enteros sin estar peleando contra alguien. GG. Bueno chicos, ahí los dejo con la partida. Ya saben que pueden suscribirse a este canal. Si quieren apoyar en un grado aún más alto, también pueden convertirse en miembros del canal. Estaré una semana streameando Brute Strike para ver si les gusta. En caso de que no les guste, tocará seguir buscando más juegos hasta encontrar uno que sí les guste. GG Boys, un abrazo.